Vamos a dar comienzo con el acto. Hacemos silencio, por favor. Se encuentran presentes en este acto la Secretaria General de Gobierno Municipal de Capitán Sarmiento, licenciada Nerina Canal. La Inspectora Jefa Distrital, profesora Estela Mari Simonovich. La Presidente del Honorable Consejo Deliberante, María Vidal, y concejales de los diferentes bloques. La Presidenta del Consejo Escolar, señora profesora Maricela Altonaga, y consejeros escolares. La Secretaria de Jefatura de Asuntos Docentes, profesora Silvina Prato. Directora de CIE e Inspectora de Nivel Secundario, licenciada Irene del Carmen Fossati. La Inspectora de la Modalidad de Educación Especial, María Laura Garcés. La Inspectora de la Modalidad de Educación Física, Corina Pomati. El Inspector de la Modalidad de Artística, Aldo Guerra. La Inspectora del Nivel Inicial, Gloria Cuello. La Inspectora de la Modalidad de Psicología y Pedagogía Social, Marta Ramírez. Autoridades civiles, policiales y representantes de entidades de bien público. Comunidad educativa, vecinos. Estamos reunidos hoy para conmemorar el día del fallecimiento del general Don José de San Martín, cumpliéndose mañana 174 años de aquel 17 de agosto de 1850. Hoy recordamos al gran libertador José de San Martín, quien con valentía y determinación lideró a nuestras tropas a la victoria de la lucha por la independencia de América. Su legado es un recordatorio de que la lucha por la libertad y la igualdad es un camino que requiere sacrificio y dedicación, pero que es justo y necesario para construir un futuro mejor para todos. Les damos la más cordial bienvenida a este acto que nos invita a recordar al general San Martín como un héroe, un libertador y un símbolo de la unidad de justicia. Su memoria vive en nosotros y nos seguirá inspirando a seguir luchando por un mundo más justo y equitativo. Sus colores son símbolo de lucha por los derechos que corresponden, de paz, de unión y de la tan ansiada independencia. Revivamos cada uno de los valores engendrados y defendidos por el padre de la patria. Hoy nuestra bandera se hace presente. Recibimos a las banderas de ceremonia de las instituciones del distrito. Número 1, María Azucena Lobo Connor. Jardín Infantes número 1, Martín Miguel de Güemes. Jardín Infantes número 902, Cian Piaget. Jardín Infantes número 903, Marta Salotti. Jardín Infantes número 904, Martín J. Chávez. Jardín Maternal número 1, EP número 1, Domingo Faustino Sarmiento. EP número 4, Juan Bautista Alberti. EP número 5, Bernardino Rivadavia. EP número 11, General José San Martín. Escuela de Educación Secundaria número 1, Doctor Mateo Vicente Felicic. Escuela de Educación Secundaria número 3, Doctor René Jerónimo Favaloro. Escuela de Educación Secundaria número 4, Cabo Osvaldo Luis Fregote. Escuela de Educación Secundaria Técnica número 1, Segundo Agustín Luna. Unidad Académica de la Escuela Normal Superior Domingo Fidel Sarmiento. Nuevo Colegio Inglés. Escuela de Educación Especial número 501, Alfonsina Storni. SEC número 801, Madre Teresa de Calcuta. SEA número 701. SENS número 451. CIE número 200, María del Carmen Cenenzato. CEP número 120, Adalberto César Minervini. Centro de Formación Profesional número 401. Nuestra canción Patria es el himno nacional argentino. Sus estrofas expresan el sentimiento de un pueblo que, como ayer, está dispuesto a defender su identidad y su soberanía.
Invitamos a la docente Floriana Rial a entonar estrofas del himno nacional argentino. Acompañemos con respeto y emoción este canto que nos une en este día histórico. De sexto y cuarto de educación secundaria, la modalidad de educación física, a dirigir unas palabras alusivas a la fecha. Recordamos al ciudadano José Francisco de San Martín para enriquecerlo en sus convicciones y en su conducta.
destacando que con coraje, valor, honradez e inteligencia se puede servir a la patria dignamente. Sus aportes a lo largo de la historia fueron vastos. En el año 1789 ingresó como cadete en el regimiento de Murcia. Fue este el origen de una brillante y vertiginosa carrera militar, mereciendo sucesivos ascensos por su actuación. Su identidad americana y su ideario liberal lo determinaron a contribuir a la libertad de su patria. Emancipó a tres naciones, educó con sus acciones y palabras según sus pensamientos liberales propios de la época, incentivando la creación de establecimientos. Expuso su pensamiento, serás lo que deba ser o no serás nada. Cruzó los Andes con su ejército para llevar a cabo su hazaña. Los hombres de acción o de pensamiento que como San Martín realizan grandes cosas son almas apasionadas, que elevan sus pasiones a la potencia del genio y las convierten en fuerzas para obrar sobre los acontecimientos, dirigirlos o servirlos. Obran sobre su tiempo como una acción eficiente o se lanzan en las corrientes permanentes. Y de este modo su influencia se prolonga en los venideros como hecho durable o como pensamiento trascendental, en palabras de Bartolomé Mitre. Don José de San Martín falleció el 17 de agosto de 1850 y sus restos fueron repatriados 30 años más tarde en Capilla Nuestra Señora de la Paz, ubicada en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Así como el general San Martín necesitó a sus granaderos y a sus soldados, nuestra patria necesita de cada uno de nosotros. Que la imagen del padre de la patria sea un modelo a imitar por todos los argentinos, para hacer de nuestra patria un lugar mejor. Recordando que si hay victoria en vencer al enemigo, la hay mayor cuando el hombre se vence a sí mismo. Invitamos a la Secretaria General de Gobierno, licenciada Leina Canal, a dirigirse a la fecha. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo acto en una fecha patria tan importante para nosotros, que es el recuerdo del general San Martín. Persona de nuestra historia que nos identifica, que nos conmueve al día de hoy con sus valores de honestidad, de esfuerzo, el que nos enseñó que sin esfuerzo no se consigue la libertad y hay que sostenerla, el que nos enseñó que los esfuerzos físicos como cruzar los Andes son parte del seguir un ideal que uno tiene, el ideal de la libertad, el ideal de tener una identidad propia, ser un país libre. Ese ideal que es el que nos transmite todavía en su recuerdo y es el que año a año y acto tras acto, como lo digo siempre, cada acto para un nene tan chiquito a medida que va transitando por la escuela es adoptar algo más de nuestra historia, lo resignifican, todos los años aprenden algo nuevo en cada fecha patria y esos valores de nuestros héroes, de nuestro pasado y de nuestra historia, que en este caso no solo es nuestro sino que también de otros tres países que lo tienen como héroe, pero es nuestro, y eso nos tiene que llenar de orgullo, y recordar que en su gesta tuvo una visión de un país que es el que tenemos que valorar todos los días y hacerle honor a ese sentimiento. Este año tuvimos la visita de una señora que es docente de La Plata, que se llama Adriana Geimonat. Ella realizó, hizo ponerse en los zapatos de San Martín, obviamente en otro contexto histórico, pero hizo el cruce de los Andes tal como lo hizo San Martín, a caballo, sin ningún otro tipo de ayuda que no sea la de los elementos que podía llevar, las frazadas que podían llevar y los alimentos que le permitía acarrear los caballos o las mulas que les hacen el acompañamiento en el recorrido. Y la verdad que eso indica que todavía hay huella, todavía quedó huella, quedó historia, quedaron sentimientos y que al día de hoy tenemos como argentinos que revalorizarlos, acordarnos todo el tiempo de que él hizo esos sacrificios y que hoy nosotros vemos los frutos de ese sacrificio. Y hacerle honor a él en esta fecha también es pensar qué queremos como argentinos y pensar en los valores que él nos dejó de solidaridad, amor por la patria y por nuestra bandera también. Así que muchas gracias por estar acá acompañando a sus hijos. Así que les digo muy buenas tardes a todos. A continuación, invitamos a la inspectora jefa distrital, Estela Mari Simonovic, a pronunciar unas palabras. Muy, pero muy buenas tardes.
Hoy recordamos al padre de la patria. Hoy recordamos al libertador, al héroe, al prócer general José de San Martín. Y hoy conmemoramos con mucho respeto, con emoción y con muchos preparativos, porque recordar es hacer historia. Y la escuela hace historia. La escuela enseña la historia, aprende la historia, construye la historia todos los días. Alguien dijo, prestar atención, sorprenderse, contarlo. Compartimos este momento que nos invitó tres modalidades del sistema educativo: la educación especial, la educación física y la educación artística. Gracias por compartir este acto en este espacio tan, pero tan significativo también. Muchísimas gracias. A continuación, entonaremos las estrofas del himno a San Martín. Ser galán de su corazón.